Muy buenas noches. Les doy la más cordial bienvenida a esta 15ª transmisión de Diálogos por la Esperanza en su tercera temporada, que hemos denominado Encontrarnos para Discernir. En total llevamos 75 transmisiones. Esta tercera etapa ha sido producida en conjunto la dimensión de pastoral educativa y de cultura de la Conferencia del Episcopado, como ustedes bien saben, la Universidad Vasco de Quiroga, la Universidad Pontificia de México y la Asociación Mexicana de Instituciones de Institución de Educación Superior de Inspiración Cristiana. Nuestro agradecimiento a ellas, por supuesto, y el día de hoy tenemos un tema muy importante: los desafíos que presentan las universidades pontificias en este cambio de época. Universidades católicas, que son reconocidas por tener también estas facultades de filosofía, teología y, por supuesto, derecho canónico. Para ello, qué mejor que contar con la participación de un invitado muy comprometido en este ámbito, con un camino de madurez espiritual, pastoral e intelectual muy interesantes. Él es el presbítero doctor Mario Ángel Flores Ramos. Él es licenciado en teología por la Universidad Gregoriana, licenciado y doctor en Padres de la Iglesia por la Universidad Lateranense. Realizó sus estudios de formación sacerdotal en el Seminario Conciliar de México. Pertenece a esta arquidiócesis de México. Fue secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal de Doctrina de la Fe de la Conferencia del Episcopado Mexicano durante 2 trienios. Fue vicerrector del Seminario Conciliar de México, director de la Comisión de Cultura de la Arquidiócesis de México. También dirigió el semanario Nuevo Criterio, entre otros muchos encargos, comisiones en las que ha estado trabajando, participando generosamente. Fue nombrado miembro de la Comisión Teológica Internacional por el Papa Benedicto XVI en el año 2009 y después fue ratificado por un trienio más ya en tiempos del Papa Francisco. Ahí participó en distintas comisiones, sobre todo una de las más importantes, tiene que ver con la sinodalidad. Este tema que el Papa Francisco ha puesto en el centro de la discusión eclesiológica pastoral de nuestra Iglesia. También ha sido capellán y miembro del Consejo del Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana por muchos años y actualmente es rector de la Universidad Pontificia de México. Lleva ahí 3 periodos, 9 años, y ha hecho un espléndido servicio a la Iglesia desde esta institución tan particular. Actualmente es presidente de la Asociación Mexicana de Instituciones de Educación Superior e Inspiración Cristiana, este organismo que aglutina a más de 35 universidades de inspiración cristiana que buscan alentarse, promoverse conjuntamente. Padre Mario Ángel, es un gusto tenerlo en estos diálogos. Una vez más, bienvenido. Padre Eduardo, muchísimas gracias. Gracias por esta generosa presentación que has hecho. Recordándome con la presentación, como se hace muchas veces, pues tantos momentos agradables de la vida, donde vamos trabajando por la Iglesia, por aquellas encomiendas que nos presentan, tantas satisfacciones y además tantos sacrificios, ¿eh? Porque esto que acabas de decir así como un listado supone muchos esfuerzos, pero entre las grandes satisfacciones, gracias a Dios, está el trabajo en la Comisión Teológica Internacional, esos 10 años con el Papa Benedicto XVI y el Papa Francisco, y por supuesto este tiempo extraordinario en la Universidad Pontificia de México. Gracias. Gracias a usted. Le digo aquí, en confianza, tengo la
la bendición de contar con la compañía. Hemos estado en distintas cuestiones. Por ejemplo, no hablé de su participación en la comisión de redacción del documento de Educar para una nueva sociedad, en donde estuvimos juntos, así como el documento del bicentenario de la independencia y el centenario de la revolución, en aquella comisión ad hoc que formaron los obispos de México para conmemorar estos grandes acontecimientos. Es un gran constructor, es un hombre que tiene la capacidad de empuje y bueno, agradezco también todo el apoyo a la dimensión de educación y cultura que siempre ha tenido de su parte. Pero bueno, padre Mario Ángel, queremos hablar de las universidades pontificias, las universidades católicas, la universidad en sí, frente a este cambio de época. Un palabrón que tiene muchas implicaciones, porque al final de cuentas el humanismo se va enriqueciendo, va creciendo, los paradigmas se van enriqueciendo y la realidad también se vuelve más compleja. Es curioso, pero la universidad es ese laboratorio cultural, ese gran ventilador que genera nuevas ideas, que es, como dice Evangelii Gaudium, el espacio privilegiado de la cultura. Lo escuchamos atentamente. Bueno, efectivamente son dos aspectos que van juntos, es decir, cuando estamos ante un cambio de época, como de hecho lo estamos viviendo, detrás hay toda una serie de propuestas. Hablar de cambio de época es cambio de paradigmas, cambios de forma de pensar, de actuar. La sociedad va tomando nuevos esquemas para su desarrollo. Y ahí es donde las universidades tienen un papel importante. ¿Cómo formar a los estudiantes? ¿Cómo preparar a los que van a dirigir este mundo que está en un dinamismo creciente? El cambio de época que hoy visualizamos está muy unido a la tecnología, por ejemplo. Bueno, aquí estamos en esta tecnología, en comunicación con todos, con un mundo que nos desborda. Pero junto a esto, que también merece una reflexión muy precisa y puntual, cómo utilizar la tecnología. El otro aspecto es el de las ideas. En este cambio de épocas han entrado una serie de ideas que están afectando, no diría yo nuestra forma simplemente de vivir o de actuar, sino están afectando algo más profundo, nuestra manera de concebirnos como personas, nuestra manera de entendernos como seres humanos. Ahí está el gran desafío para el pensamiento cristiano, para el pensamiento universitario. Ese problema que llamamos antropológico y que yo digo que en una expresión muy sencilla, ¿verdad?, que entre más desarrollo tenemos como humanidad, la tecnología, la ciencia, la capacidad de realización del hombre de hoy, más pobre es el concepto que tenemos de nosotros mismos. Y ese es el verdadero desafío que tenemos como... Imagínate solo una frase que está por ahí hace casi un siglo, pero que hoy está teniendo un efecto muy fuerte. Decía Sigmund Freud en una de sus obras que no somos más ni somos mejores que los animales. Y esto, a fuerza de repetirse en esta mentalidad que afecta la comprensión del ser humano, terminamos casi creyéndolo. Y ve cómo estamos en esa disyuntiva, ¿no? El hombre es súper desarrollado, pero a sí mismo se entiende prácticamente al nivel de los seres no racionales, ¿no? No es posible. Y el mensaje cristiano es todo lo contrario. Por eso, dice el Papa Francisco, ya venía desde Benedicto, que nuestra tarea hoy en este cambio de época es fortalecer el mensaje cristiano sobre el hombre, sobre el ser humano. Somos aquellos que tenemos la más alta dignidad en nuestro origen,
como criaturas de Dios, el don de Dios, la vida entendida como un don que nos ha privilegiado dentro de toda la creación, y entendernos con toda nuestra dignidad. Y si vamos a la visión ya no solamente universal, sino cristiana por nuestro bautismo, la más alta concepción de dignidad humana. Hay que recuperar lenguaje, comunicación, formas de entendernos con estas nuevas generaciones, no para interrumpir el progreso humano, sino para entendernos dentro de ese progreso en lo que somos realmente de manera profunda. Y ahí entra pues el querigma nuevamente. El querigma dice, volvamos a la raíz, a la esencia, a lo más sencillo y fundamental, que nos habla de la dignidad humana y de la trascendencia del ser humano, y que en Cristo lo vemos perfectamente cumplido. Evangelii Gaudium, precisamente retomo, dice, es el espacio privilegiado de cultura, la universidad, por tener al centro la conciencia de lo humano. Es decir, la única institución en la sociedad que se encarga de estar verificando, de estar acompañando, de estar inclusive impulsando lo verdaderamente humano, es precisamente la universidad, en la formación, en la educación, en abrir los horizontes, en situar a la persona en medio del universo y darse cuenta que Dios le ha dado esta grande responsabilidad, le ha dado esta tarea enorme. Padre Mario Ángel, verdaderamente el Papa Francisco, con esta constitución apostólica Veritatis Gaudium, me encanta, ¿verdad? La alegría de la verdad, que publicó en el 2017, anima a las universidades. Y las anima a muchas cosas, a tejer redes, a meterse a la sociedad, a entrar en diálogo y encuentro con el mundo. Yo estoy admirado de cómo la universidad, después hablaremos de ello, pero ha entrado en esta dinámica de interactuar con todo mundo, de abrir espacios, un poco en esta dinámica conciliar, ¿verdad? Dejar que corran estos nuevos tiempos, no tener miedo a ellos y estar en diálogo con ellos. Platíquenos de esto, es decir, de este documento, de esta constitución apostólica extraordinaria sobre las universidades y las facultades eclesiásticas. Lo escuchamos. Efectivamente, es un documento que viene a renovar esta forma de entender a la universidad católica hoy, a la universidad eclesiástica pontificia, donde el centro es volver a su misión fundamental. Ante esta problemática, donde la presencia, el discurso, la importancia de Dios no es tan clara, la Universidad Pontificia, como toda universidad, debe ser un espacio abierto al diálogo, debe ser un espacio abierto al encuentro. No pensemos en la universidad únicamente como un lugar donde se dan clases, teología, filosofía, otras disciplinas y todas las ciencias humanas. Esto es la formación. Pero la universidad tiene una vocación también de apertura al diálogo y de propiciar el encuentro. Y esto es lo que va a constituir tal vez lo más trascendente de la actividad, de la misma actividad en el presente, junto a la formación de generaciones futuras que se enriquecen en esta experiencia de encuentro, diálogo, escucha, argumentación, y esto es lo que hace verdaderamente una universidad, que por cierto, anhelamos esos tiempos de volver a esos grandes encuentros humanos, porque es ahí donde se construye también la experiencia que nos marca para el futuro. Y en este documento el Papa hace hincapié en la identidad de la universidad, en esa apertura, pero desde nuestra propia identidad, el respeto hacia otras formas de pensar, pero también enriquecerlas con nuestra experiencia en Cristo. Y no solo como universidades aisladas, porque cada universidad podría parecer una universidad católica, pensemos en cualquiera de tantas que conocemos,
de tantas líneas de la vida religiosa, no solo como universidades aisladas, sino tejer redes en el propio país y en el mundo. Hoy también esa interconexión a través de los medios de comunicación nos hacen ser mucho más sólidos en esa presencia de apertura y diálogo y en esa propuesta de identidad y de formación hacia la trascendencia. Me parece que es muy importante vincular dos cuestiones, ¿no? Esta constitución apostólica, Veritatis Gaudium, con el pacto educativo global del Papa Francisco. Es decir, el Papa va a un punto. Tenemos que hacer pactos educativos, porque educar requiere un esfuerzo totalmente integral e integrador. No integrista, sino integral e integrador de la persona. Ayudarle a ver su mente, sus afectos, su espiritualidad, que lo recalca muchísimo en Veritatis Gaudium, y subraya mucho este aspecto, ¿no?, de la experiencia. No solamente es una cuestión racionalista, no es una cuestión solamente de ideas, de datos, de documentos, no, es cómo ayudarle a los seres humanos a hacer un camino, una experiencia desde abajo, no solamente desde arriba, desde los grandes ideales, sino en el caminar. Y creo que por eso usted hablaba hace ratito de esta cuestión querigmática, muy importante, de tejer redes y, por supuesto, de vincularnos. El Pacto Educativo Global tiene esta finalidad: entender que la educación implica totalmente el entusiasmo del educando, del educador, de los padres de familia, de la sociedad civil organizada y, por supuesto, de la Iglesia, que es madre y maestra. Platíquenos un poco de este tejer redes, de este pacto educativo, de este esfuerzo que ha empezado a hacer desde hace algunos años muy fuerte la universidad, con distintos centros de investigación, con distintas iniciativas que responden a situaciones particulares de la sociedad. Le escuchamos. Bueno, me detengo antes precisamente en la propuesta del Papa Francisco sobre el Pacto Educativo Global, que, por cierto, aquí en estos diálogos por la esperanza se ha abordado muchas veces el pensamiento, los documentos, las propuestas del Papa Francisco. El Papa Francisco es muy creativo y es muy intuitivo, y va hacia una cuestión muy profunda de la realidad. Conoce la realidad. Como buen jesuita. Pues como buen jesuita y ahora estando al frente de la Iglesia, ¿verdad? Así es. Va al fondo de los problemas de una manera muy realista, muy intuitiva, muy directa. Y a veces lo que parece tan sencillo, o lo que es tan sencillo, mejor dicho, parece muy complejo. Mira, Pacto Educativo Global. Es una cosa muy compleja, sí, pero la propuesta del Papa es muy sencilla. Es sensibilizarnos a todos como humanidad, como gobiernos, y más aún dice, no esperemos de los gobiernos por ahí en algunos de sus documentos, dice, no esperemos de los gobiernos lo que nunca nos van a dar, sino es la sociedad, los organismos intermedios, las universidades, la sociedad civil organizada, en fin, el Pacto Educativo Global que llega después no solo a la escuela, sino a la familia y al ambiente social, es recordar que lo más importante de una generación a otra es comunicar sus valores, sus riquezas, es no romper, ¿verdad?, de una generación a otra la comunicación vital, cultural, para seguir creciendo. Y cuando vemos que se habla de crisis generacional, cuando vemos que no estamos siendo capaces los mayores de comunicarnos con los jóvenes entre sí y la sociedad de formar, ¿verdad?, hacia el futuro, en sus grandes principios, Pacto Educativo Global. Estamos todos incluidos. No es como querer organizar un gran documento, sino una gran sensibilidad de que somos
una sociedad con dinamismo que no debe perder su comunicación, su transmisión, que en la iglesia lo entendemos muy bien, la tradición, lo que tenemos se comunica y al comunicarlo se enriquece. Nos enriquecemos nosotros y se enriquece quien lo recibe y crece en lo que se recibe. Es la dinámica del pacto educativo que tiene ese realismo, esa intuición y esa profundidad. Y bueno, todo esto también se puede vivir en una institución concreta, la Universidad Pontificia de México, ¿verdad? Yo he estado aquí pues ya casi desde hace 40 años, son 38, como profesor. ¿Y cuál es la tarea de un profesor? Pues es dar algunos datos, por supuesto, de acuerdo a la propia especialidad que se tiene, pero al mismo tiempo comunicar la vida que llevamos dentro, a través de esos datos. Para mí la gran experiencia en la vida ha sido ser un maestro, un docente, que año con año tengo nuevos grupos, nuevos alumnos deseosos de conocer, a veces como que incrédulos al ver qué me pueden enseñar, pero cuando comunicas algo que ya está dado, ¿verdad? En mi caso, por ejemplo, los padres de la iglesia, pero cuando los comunicas como una respuesta a lo que ahora estamos viviendo, esto es otro mundo. Yo mismo estoy dentro de la realidad y comunicando la riqueza que nos viene desde siglos. Ahí está la grandeza de la docencia y que he vivido pues, desde hace tanto tiempo en la universidad, en el seminario, en muchos centros de estudio y formación. Y en mis últimos años, pues ya no solo como alguien que está frente a los grupos, sino al frente de una institución, de esta gran institución que es la Universidad Pontificia de México. Es increíble que el señor rector no ha dejado de dar clases. A veces lo busco y me dicen, está en clase todavía. Es impresionante su capacidad de docencia y se agradece. Señor rector, voy a leer algunos comentarios, tenemos muchos. Le mandan saludos los sembradores de esperanza. ¡Qué bendición y regalo de Dios escucharlo y aprender de usted! Dios le bendiga. Saludos desde Celaya, del presbítero Sergio Moctezuma Estrada. Ulis Lems le manda saludos, le agradece, lo felicita. Fer López dice, presbítero Mario Ángel, lo recuerdo con gran aprecio, lo conocí hace 11 años dentro del World Youth Conference, donde representó usted y algunos otros académicos al Estado Vaticano. Qué gusto verlo y escucharlo. Si hiciéramos un recuento de sus viajes, de sus conferencias, padre Mario Ángel, no acabaríamos. El diácono Adolfo Prieto le manda muchos saludos, a un servidor también le felicita por todo su trabajo en esta Iglesia de México. Juan Limón, nos saluda, buena tarde. Qué interesante escuchar los desafíos de la universidad. Guillermo Galán lo saluda también, igual que la psicóloga Gaby Mercado Olivares. Raquel Rodríguez dice, buenas noches y bendecidas tardes, qué gusto escucharle. Lila Alvarado, le manda saludos, lo felicita. Del Centro de Estudios Superiores Nezahualcóyotl dice, presentes como universidad de inspiración cristiana, felicidades. Carlos Bonilla dice, muchas gracias por compartir sobre esta cuestión del cambio de época. Francisco Ramírez Yáñez, el señor rector, le manda saludos a usted y a un servidor, nos felicita. Araceli Ramírez la saluda desde Ecatepec de Morelos, México. Mare Soco, saludos desde Tepic, Nayarit. Un extraordinario profesor. La psicóloga Gaby dice, no tengo el gusto de conocerlo, pero los saludos desde el seminario de Guadalajara. También le manda saludo un colega suyo desde Playa del Carmen. Dice, qué claridad de el señor rector de la Universidad Pontificia de México. Saludos del doctor Roberto Mantilla.
También le saluda José Trinidad Hernández desde Bochil, Chiapas. Que nuestro Señor Jesucristo lo siga iluminando con su Santo Espíritu. Le dice, voy a cortar aquí los saludos, Padre Mario Ángel, porque si no, no acabamos. Platíquenos de estos 9 años como rector. Ya nos dijo que tiene 38 en la docencia en la Universidad Pontificia de México. ¿Qué ese sería otro aspecto? A mí algún día me encantaría que nos platicara de las distintas generaciones de maestros que han pasado verdaderamente por la Universidad Pontificia, grandes, grandes docentes, pero ese será otro tema. Ahora le pido que nos platique un poco de estos 9 años que han sido arduos, han sido muy interesantes. Me parece que no solamente ha revitalizado a la Universidad Pontificia desde su estructura física, sino en los programas, ha metido nuevas facultades, nuevos programas, diplomados, maestrías, ha duplicado pues la cantidad de alumnos, que es un reto muy interesante, no a lo loco, ¿verdad?, sino en una dinámica serena, confiada y sobre todo, pues muy respetando mucho nuestra naturaleza de Universidad Pontificia. ¡Lo escuchamos! Bueno, no es fácil hablar de estos 9 años en unos cuantos minutos, pero yo quisiera primero decir cuál ha sido mi propósito al llegar a esta gran encomienda, a esta gran responsabilidad como rector, que naturalmente supone pues un diálogo con todos los distintos participantes, los maestros, los grupos de gobierno son distintos, ¿verdad? Y hay que estar en diálogo, no es el rector el que lleva solo la universidad. Y de manera muy especial me propuse unir más estrechamente la universidad, todo este grupo de alumnos, profesores, organismos, con los obispos. Esta universidad es de los obispos y para servicio de la iglesia y la iglesia al servicio de la sociedad. Este ha sido como un propósito muy claro que he tratado de ir llevando adelante. Y el segundo es también hacer crecer a la universidad, esto que tú has señalado. ¿Qué es más difícil? Hacer crecer en sus estructuras físicas y en su propuesta académica, o unir, ¿verdad?, estas dos partes. Pues las dos partes han sido muy, muy complicadas. Que el episcopado sienta suya esta universidad y lo ha vivido, lo hemos logrado juntos, porque además ahora en el episcopado mexicano hay muchos exalumnos de esta universidad que ahora son obispos y que sienten ya esa cercanía, ese cariño por haber estado en las aulas, en la experiencia universitaria aquí. Pero al mismo tiempo, el descubrir que son ellos los grandes impulsores, responsables, el Vaticano, el Papa Juan Pablo II, el Papa Benedicto, el Papa Francisco, insisten en este tema. Ustedes son los grandes impulsores de la universidad. Y el segundo es, pues, seguir creciendo. La universidad debe tener mejores instalaciones. Tiene un auditorio extraordinario, una biblioteca muy bien puesta, con mucha capacidad y con una buena instalación. Pero hemos puesto, por ejemplo, mejores instalaciones para nuestros maestros. Ahí es donde hace falta descubrir que, bueno, aquí en Tlalpan, donde está la universidad, estaban las instalaciones desde la reapertura en 1982 muy limitadas. En pequeños salones, la habitación del maestro dedicado aquí, que son sacerdotes, especialistas, doctores de toda la República, bueno, pues a poner un espacio más acorde para ellos, ¿verdad? Y quisiera ver si podemos ver una imagen de las nuevas estructuras que se han inaugurado, ¿no? Por ejemplo, esta parte, vean ustedes, donde viven ahora los profesores. Desde 2017, el cardenal don Norberto Rivera vino a la inauguración de estos 3 módulos, donde tienen ahora su pequeño estudio,
muy bien equipado y su habitación, porque ellos dejan sus dioses y si se dedican totalmente a la universidad. Es un grupo de 25 o 30 profesores especializados totalmente dedicados a la universidad. Y aquí vemos una imagen de estos nuevos espacios. Pero también para los alumnos, nuevas aulas, aulas en mayor número, ¿verdad? Y con mayor capacidad, con mucha luminosidad. Las aulas eran pequeñas. No olvidemos que aquí era un hospital psiquiátrico hace 45 años, pero ahora pues ya están renovadas estas aulas y podemos ver cómo desde hace año y medio, antes de la pandemia, por supuesto, ya estaban en funcionamiento. Aquí le tocó ya al cardenal don Carlos Aguiar la inauguración y bendición de estas aulas, que están esperando nuevamente el reencuentro del mundo universitario en estos espacios maravillosos, ¿verdad? Donde se va tejiendo la vida y desde aquí tejiendo muchas otras realidades. Y bueno, junto a esto, pues grandes, aquí están también nuevas oficinas. Todo esto lo hemos ido logrando en los últimos años, pero a lo largo de esta historia, el otro propósito que he tenido, pues las clases es lo básico, por supuesto, y la calidad, ¿no? Pero también estar presentes en acontecimientos de diálogo y encuentro. Por ejemplo, la visita del Dalai Lama a México en el 2013, se llevó a cabo aquí el encuentro como iglesia con él, y fue un encuentro ecuménico, y fue un encuentro de diálogo, y pues se vive esto, ¿no? Y junto a esto, pues otros momentos de la historia, por ejemplo, un panel por la justicia y paz en el 2015, ¿no? Con la presencia de don Ramón Castro, de Javier Sicilia, cuando iniciaba sus marchas por las víctimas, Monseñor Raúl Vera, y grandes personajes del ambiente eclesiástico. Y adelante, pues, cursos de actualización, que la Iglesia va, pues, cambiando todas sus, también sus estrategias, por ejemplo, en el derecho matrimonial, jurisprudencia rotal. Hemos tenido encuentros para todos los especialistas de México, de Centroamérica, del sur de Estados Unidos. Los foros sobre temas muy, muy discutidos en la sociedad, todavía hoy, foros sobre la marihuana, por ejemplo. Ya desde el 16 tuvimos aquí a los principales especialistas del tema para hacernos ver que no es nada más dejen a los jóvenes fumar. No. Se trata de algo más profundo. ¿Qué jóvenes queremos formar? Salud psicológica, salud mental, salud física. No es simplemente fume, ¿no? Una cosa es la marihuana como una, pues, con su calidad médica, y otra cosa es la promoción del vicio, ¿verdad? Bueno, el foro sobre matrimonio y familia, la ideología de género, pero trayendo a las distintas voces, pero para tratar también de presentar la voz de la Iglesia, que no es estar en contra de personas ni de, pues, derechos humanos, sino es centrar lo importante en el tema matrimonio, familia, realidad humana. Y después un tema muy propio de esta universidad desde hace ya 5 años es el Centro de Estudios e Investigación para la Prevención de Abusos a los Menores, que no es solo un problema, lo es, pero no solo de la Iglesia, es un problema de la sociedad. Y aquí tenemos el segundo centro más importante en las universidades eclesiásticas. El primero está en Roma, en la Universidad Gregoriana. Y en perfecta asociación con la Universidad Gregoriana, aquí estamos y hemos organizado desde el 2016 diplomados a nivel latinoamericano, formando especialistas para las distintas diócesis, para los distintos ambientes eclesiales, a fin de responder positivamente al problema de los abusos, prevención y una mejor formación. La Iglesia no solo ve un problema, que lo hemos vivido, busca cómo entrar y solucionarlo. Y hemos tenido congresos
sobre la libertad religiosa, sobre la educación también. Y yo destaco, pues sí, el centro, el CEPROME, así le llamamos a este centro de estudios, pero mira, aquí tú has participado también en el Encuentro Nacional para la Educación, ¿verdad? Tú estuvimos organizándolo juntos y aquí en este espléndido auditorio que tenemos, no sé si recuerdas por ahí al final del 2019. Así es, fue un espacio de diálogo muy plural en donde pudimos hablar con todas las corrientes políticas. En ese momento estaba la discusión sobre la Ley General de Educación y por supuesto estábamos recibiendo también la reforma al artículo tercero constitucional. Tuvimos gente de la academia, gente de las escuelas que están totalmente involucradas en el servicio educativo, este servicio que es público, ya sea privado o bajo escuelas oficiales, pero es público. Y por supuesto fue un diálogo también con laicos extraordinarios, con intelectuales, 2 días pues de mucha, mucha reflexión. De nueva cuenta nuestro agradecimiento como Dimensión Padre por secundar, por apoyar, por acompañar también a esta serie de proyectos. Y mira, junto a toda esta serie que es interminable, solo he hablado de algunos encuentros, más allá de las clases, de las aulas, está esta apertura de la universidad a los problemas, a la cultura, etcétera. Hay otro aspecto. La universidad, como parte de iglesia, también debe reconocer a los que están trabajando en el campo social por los valores, el desarrollo humano, por la dignidad de las personas. Recuerdo, por ejemplo, aquí en estas tres imágenes, la medalla al mérito para instituciones que se dedican al cuidado de la vida, instituciones que ayudan a los niños con cáncer, la Casa de la Amistad para los niños con cáncer, que recibieron la medalla o instituciones que se dedican a la rehabilitación integral de la drogadicción. Y como estos muchos otros que necesitan un reconocimiento de iglesia, y qué mejor espacio para que la iglesia los reconozca que una gran universidad que tiene su espacio cultural, social y de diálogo con toda esta realidad. Tantos cristianos, católicos, creyentes que entregan su vida en instituciones concretas de la sociedad civil y que la universidad los reconoce. O un aspecto más académico, lo que llamamos los doctorados honoris causa, es decir, los doctorados como un reconocimiento académico a aquellos que se han dedicado de manera especial. Yo quiero mencionar a don Lorenzo Servidje, ¿no? Que siempre trabajó por el compromiso social, la doctrina social de la Iglesia, a un Jan Meyer, un gran intelectual, historiador que recuperó, mira, un extranjero que vino a recuperar una parte de nuestra historia que estaba casi vedada, ¿verdad? Toda la parte de la guerra cristera y la opresión a la religiosidad popular. Miguel León Portilla, no se diga, no hace falta mencionarlo, ¿verdad? Pero él tuvo un gran maestro que fue un canónigo y fue el que lo introdujo para recuperar toda la visión náhuatl y lanzar, ¿verdad? Bueno, recuperarlos. Don Mariano Azuela, un gran jurista, en fin, pero también eclesiásticos que como yo mencionaría, Fray Gabriel Chávez de la Mora, que algunos doctorados honoris causa. Esta es otra parte importante de la universidad que me propuse en estos 9 años y tenemos tantos ejemplos de lo que se ha ido logrando. Quisiera seguir leyendo algunos otros saludos porque son muchos y algunos cargados de mucho cariño y de mucho aprecio al padre Mario Ángel Flores. Felipe de Jesús Rosales Aldape dice desde San Luis Potosí que felicita este excelente trabajo y esta oportunidad de conocer a nuestra Universidad Pontificia. Silvia Nava dice
Excelente explicación, muchas gracias. Arnold Jiménez nos escribe desde Guadalajara, dice: felicidades por el trabajo de la Universidad Pontificia. Creo que un reto será hacerla accesible, más accesible en todos los sentidos a los laicos del país, para que podamos ejercer nuestra vocación secular de manera cualificada. Le manda saludos a un servidor también, cuestión que agradezco. Kralice Sanz dice: cuando estuve como alumna, nos decían que solo se había cambiado de luces. No lo entendí muy bien aquí, pero felicita también a el doctor Mario Ángel Araceli Ramírez, agradezca su enseñanza, ya que sí nos hace falta saber sobre los cambios que va viendo. Gracias y que Dios le bendiga. El padre José Asunción Briones dice: saludos, padre Eduardo, saludos, padre Mario Ángel Flores. José Trinidad Hernández dice: saludos y bendiciones desde Bochilchapas. Ya lo leí. Permítanme, porque tenemos muchas plataformas. También saluda el ingeniero Herrera, José Herrera, José Antonio Herrera, rector de la Universidad Vasco de Quiroga, y le felicita por su trabajo. Padre Mario Ángel, quisiera concluir con algunas cuestiones, los desafíos de la Universidad Pontificia de México. Me parece que en este México inquieto, este México agitado, este México en busca de mayores caminos democráticos, de justicia y demás, pues una institución de esta naturaleza es muy importante. Usted es experto en doctrina social de la Iglesia, sin duda alguna tendrá algún comentario, lo escuchamos. Bueno, desafíos es pensar en el futuro. Desafíos es lo que estamos viviendo también, estar frente a una realidad. Desafíos es dar respuesta a esa realidad y pensar en el futuro. Para mí lo más importante es, desde el momento en que vivimos, seguir pensando en el futuro. Y creo que un desafío que todos tenemos actual es un país que necesita superar sus graves problemas históricos de pobreza, de falta de una educación de calidad, de división. Somos una sociedad dividida y a veces pues nos enfrentan más de lo debido, ¿verdad? Entonces, no vamos a resolver nada como una sociedad dividida. La pobreza no se resuelve enfrentándonos. La calidad de la educación no se resuelve quitando instituciones. Son desafíos que tenemos hoy y no los vamos a resolver con enfrentamientos. Los enfrentamientos que pueden terminar hasta con violencia nos llevan a perder a todos. Necesitamos crear un ambiente de conciencia social, de colaboración social, pero una visión crítica. No podemos tampoco quedarnos ni ausentes de la problemática, ni tampoco sin propuestas ante los problemas que vivimos, ni tampoco cruzados de brazos. Entonces, los desafíos presentes mirando al futuro son grandes, pero no vamos a entrar en todos estos temas que al decirlos todos estamos sabiendo de qué hablo, ¿verdad? Pero es el desafío de esta universidad. Finalmente, de una manera concreta, es seguir siendo un espacio para la formación, en primer lugar, para nuestros pastores, sacerdotes, agentes de pastoral, laicos, religiosos. Esta es una parte muy importante de la Universidad Pontificia. Aquí se forman y no se van a formar en cualquier lado, pero también, como lo han dicho algunos de ustedes, necesitamos que se abra a formar un mundo más amplio de los laicos, y estamos en ese intento. Ya lo lograrán los que vengan después de mí. Yo concluyo mi tarea el próximo mes de julio, espero, primero Dios, y vendrán pues los que puedan impulsar esta otra parte de la universidad desde su misión específica de formar mejor
a los agentes pastorales en filosofía, en teología, en derecho canónico, abrir nuestros espacios a la formación de calidad de los laicos. Agradezco mucho, Padre Mario Ángel. Esta ha sido la historia de esta pandemia, el micro, paciencia. Pero quisiera agradecer mucho este recuento muy puntual de las cuestiones esenciales. Hay muchas que se han quedado en el tintero. Soy testigo por ser profesor externo de la universidad, sobre todo en los programas de los diplomados que tienen que ver con pastoral educativa, pero nos ha tocado vivir continuamente, ¿verdad? Las iniciativas sin fin que se han tenido. O sea, ha sido un rectorado muy creativo, que ha impulsado, que ha promovido, pues contra viento y marea. Hoy en la mañana decía yo, un poco después de revisar el Diario Oficial de la Federación, con esta nueva ley de educación superior que hoy salió publicada, yo decía, aquí hay un muy buen ejemplo de cómo sí se pueden hacer las cosas. Una iniciativa muy trabajada por los distintos partidos, porque se les escuchó, pero también muy, muy trabajada por las distintas asociaciones que participaron. La Núñez, por supuesto, FINPES, AMESIC, la UDUCAL, todas ellas muy activas y muy propositivas. Allí hay un buen ejemplo en donde el debate parlamentario, escucharlos, abrirse, abrir foros, entrar en esta dinámica de hacer camino. No dejo de reconocer la labor de algunos legisladores que estuvieron ahí muy pendientes de este tema. Ahí hay un ejemplo que nos abre a la esperanza. Tenemos que abrirnos al diálogo, al encuentro, pero sobre todo a reconocer nuestras instituciones, la grandeza de nuestras instituciones, de nuestra vida democrática, de nuestro Estado de Derecho. Padre Mario Ángel, felicidades, nuestra gratitud como dimensión. Estas mismas transmisiones de Diálogos por la Esperanza, pues son también, tienen el consejo, la asesoría. Al inicio formamos un consejo muy interesante con nuestro querido Luis Robles, que en paz descanse, el doctor Jorge Tarloceros, el presbítero doctor Mario Ángel Flores y algunas personas más que siguen acompañando esta experiencia a petición del señor Enrique Díaz Díaz, obispo de Irapuato y responsable de esta dimensión, que pues en todo momento quiere impulsar con distintas voces en un espacio de pluralidad, de realismo, por supuesto, pero sobre todo de una claridad de nuestro servicio. Padre Mario Ángel, felicidades por estos años de servicio tan intensos, por este crecimiento personal, por aprovechar, ¿verdad?, todas estas experiencias internacionales, nacionales, eclesiales, sociales, académicas, espirituales también. Es un gusto tenerlo aquí y pues ser testigos de esta grande labor. Muchas gracias. Gracias por la invitación y muchas gracias a quienes nos escuchan, a quienes han tenido pues la delicadeza y darse el tiempo de escuchar estas breves reflexiones y experiencias, porque al final pues he hablado de la experiencia en esta gran institución de la Iglesia Mexicana al servicio de todos ustedes, la Universidad Pontificia de México. Gracias, hasta luego, Dios los bendiga. Los esperamos la siguiente semana, mismo horario. Tendremos un gran tema: la cultura del discernimiento. Participará con nosotros un gran obispo del norte del país. Agradecemos muchísimo a nuestro productor ejecutivo, el licenciado José Martínez, a todo el equipo de la Dimensión de Pastoral Educativa y de Cultura de la SEM, que ha estado detrás de guiones, ha estado detrás de banners, ha estado detrás de la promoción que hacemos en las distintas redes y, por supuesto, en nuestros distintos canales de comunicación institucionales. Espere también nuestras síntesis, que ayudan mucho después a recuperar la riqueza de estas palabras. Muy buenas noches, muchas gracias, feliz Pascua, siga caminando
estos 50 días en la presencia del Señor resucitado, que nos hace vencer la muerte, que nos hace vencer el desamor, el egoísmo. Muy buenas noches. Hasta luego.